El Centro de Simulación Interdisciplinar en Salud, CESIS, de la Universidad de Valencia, está dotado de simuladores de entrenamiento en soporte vital básico y avanzado, simuladores de uso específico orientados a la práctica de habilidades procedimentales específicas sin riesgo para el paciente, así como de consultas para el entrenamiento y evaluación de habilidades clínicas y comunicativas. El centro permite también realizar casos de simulación contando con pacientes simulados por actores o estudiantes. Actividad de simulación clínica en psicología es una amplia gama de actividades estructuradas que representan situaciones reales o potenciales en la práctica clínica. En la simulación, el alumnado es considerado como un profesional sanitario en un ambiente seguro y controlado que simula el entorno laboral real. Las habilidades del psicólogo general sanitario se ponen en práctica. Las técnicas de comunicación son herramientas básicas en la relación entre el profesional de la psicología y la persona a la que atienden. La actividad de simulación clínica es monitorizada por el profesorado, quien da indicaciones para una actividad práctica más adecuada. El alumnado cuenta con una checklist de elementos básicos en la entrevista con los pasos que debe dar: la presentación, la empatía, la escucha activa. Y el uso de la comunicación no verbal son básicas en el proceso de acogida. La realización de una práctica en pareja ofrece un apoyo entre pares y un aprendizaje vicario al observar el modo cómo se desenvuelve la otra persona. El uso de una persona que hace de actor o actriz somete al alumnado a una prueba de toma de decisiones en directo. El visionado de las grabaciones permite hacer una reflexión desde fuera sobre lo realizado y ayuda al alumnado a conocer los errores y mejorar su práctica. La simulación clínica permite que el alumnado mejore sus competencias, aprenda a observar y analizar, aprenda haciendo y pueda reflexionar a posteriori, viendo las grabaciones y con la tutela y supervisión cercana y directa del docente. De este modo, en posteriores situaciones de simulación, el alumnado podrá ir poco a poco mejorando en ese entorno casi real pero supervisado. Diferentes casos prácticos con distintas situaciones que se pueden dar en la vida profesional real son planteados al alumnado. La sesión grupal final es una apuesta en común, valoración, comentarios sobre los errores y propuestas de mejora. Permite reflexionar sobre lo vivido y observado. Al ser una tarea grupal, se aprende también escuchando las aportaciones del resto de estudiantes que participan en la actividad práctica. En conclusión, la actividad de simulación clínica permite mostrar competencias transversales de comunicación interpersonal y manejo de emociones para una relación terapéutica eficaz, desarrollar un aprendizaje autónomo y cooperativo con dominio de las habilidades de trabajo en equipos multidisciplinares y un aprendizaje significativo en prácticas reflexivas.